A ver qué dice mi compa Víctor. Si las dos sí, dos. Dos, dos, sí. Dos, dos. Muchísimas gracias. Nos vamos a fondo de escenario, bienvenidos. Y bueno, a continuación les voy a presentar
a los abuelitos que hoy también nos acompañan en esa noche. Ellos son el señor Serafín Salvador y la señora Rafaela Santos, y ellos se ponen de pie con un gran saludo y un gran aplauso para ellos, por favor. Bienvenidos, bienvenidos, tomen asiento de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, sin más preámbulo, la tan más esperada en esta gran noche de gala, por la cual estamos todos aquí reunidos. Me refiero, acompañada por su chambelán oficial, el joven Nicolás. Ella es Itzel. ¡Aplausos! Fuerte, fuerte los aplausos para recibirla en esta su noche, en esa pista de baile, como debe de ser. Los aplausos, los aplausos, los aplausos. Que no cesen los aplausos, mi gente, en esta noche, en esta pista, en este recinto que estamos todos aquí reunidos, por supuesto, viendo la entrada triunfal de nuestra guapa quinceañera. Muchísimas gracias, Nicolás, chambelán oficial. Fuerte los aplausos para él, mi gente. Nicolás, nos vamos a fondo de escenario, por favor, a su respectivo lugar. Y bueno, señorita Itzel, estamos aquí. Los aplausos, pero fuertes, fuertes, para Itzel, nuestra quinceañera. Y ella radiante luce en esa noche. Itzel, ya te presentaste en esta gran tu noche, pero ahora es momento de presentar a tus demás galantes chambelanes. Ya sabes lo que sigue, ¿verdad? Y bueno, así es que estamos listos. Y a manera de presentación con este primer vals, ellos toman los primeros lugares ejecutando presentación de vals. ¡Fuerte los aplausos, mi gente! ¿Y dónde están los aplausos, mi gente? ¡Los aplausos! Señorita Itzel, bueno, es el momento
Ingeniero de música, siguiente melodía, por favor, gracias. Seguimos porque viene otro momento importante en esta noche, en la cual, bueno, ella saludante, radiante, como todo, como lo pueden ver, los aplausos. Y es así, como damos comienzo a la coronación respectiva en esta noche. Debemos de tener a una reina, ahorita tenemos a una princesita, pero bueno, tenemos que tener a una reina. Itzel, llena tu mente de sueños y tu agenda de acciones para que quede muy poco espacio para los miedos. Así es que los miedos de hoy en adelante vamos a dejarlos atrás y hoy empiezas una nueva etapa. Así es que, bueno, vamos a realizar la coronación pertinente y recibimos a la madrina de corona, el señor Serafín y la señora Victoria. Fuerte los aplausos para recibirlos. ¡Aplausos, aplausos! Y ahí llegamos al momento en la cual estamos coronando a la princesa para posteriormente tener a una reina en esa gran noche. Como pueden ver, en esa noche todos estamos reunidos aquí, todos estamos con el mismo motivo, en las mismas circunstancias, con toda la felicidad viendo florecer a una nueva princesa, a una nueva reina en esa gran noche. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Y ahí estamos viendo poco a poquito, mi gente, poco a poquito esa coronación para poder tener a una reina. La familia anfitriona, por supuesto, les da la bienvenida a todos ustedes nuevamente por estar aquí acompañándolos en ese gran día inolvidable. Momentos únicos de los cuales quedarán grabados por siempre en sus corazones. Pero si ustedes quieren volver a repetir todos estos momentos, los invitamos a que nos visiten en nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como José Gabriel Ponce en nuestra página oficial Quinceañeras y Novias Felices. Por supuesto, en esta nueva edición, Un Sueño Real 2022. Ya casi terminamos esta coronación. El primer elemento de esta señorita, de la señorita Itzel, su primer elemento para conformarla y tenerla hecha y convertida en toda una reina. Señora Victoria, por favor, de aquel lado, para tomarnos la foto del recuerdo. Señor Serafín, de ese lado y abrazándola, y ahí estamos, foto del recuerdo. Muchísimas gracias. Terminamos, nos vamos y nos situamos a nuestros lugares. Muchísimas gracias, Itzel, tu primer elemento, pero falta otro elemento más, tu cambio de zapatillas, que se hace entrega por tus padrinos, el señor Jaime y la señora Rafaela Santos. Fuerte los aplausos, que son más y menos, pues, tu papá y tu abuelita. ¡Los aplausos, aplausos! La ponemos, señor Jaime, por favor, en el cojincito en sus piernas antes de... El cojincito en sus piernas. La ponemos ahí. Ahí estamos acomodados. Te veo hermosa. Y ahí estamos viendo ese cambio de zapatillas de señorita, dejando aquellos zapatitos de niñita, de bebé, pero aún así ella va a seguir usando, bueno, zapatos de piso, lo que utilizamos o utilizan comúnmente.
símbolo de pureza, símbolo, y ahí estamos, fuerte los aplausos. La foto del recuerdo, por favor, con la abuelita y papá. Ahí estamos. Y estamos listos, muchísimas gracias, señora Rafaela, señor Jaime. Nos vamos a nuestros lugares, muchísimas gracias. A continuación, la entrega de tu cadena, Itzel, que es entregado por el señor Rafael Apolonio y Catalina Méndez. Fuerte los aplausos para recibirlos. Y aquí estamos, aquí está arribando en la pista de baile. Por supuesto. Nos acoplamos uno de cada lado, por favor, para la foto de recuerdo antes de... Ahí estamos, muchísimas gracias. Ahora vamos a ver la puesta de esta esclava en la muñeca de nuestra señorita. Perdón, es la cadena. Y ahí estamos viendo esos momentos. Paseando tu jardín, mil mariposas. Comenzaron a decir cosas hermosas. Y estamos listos, y fuerte los aplausos, mi gente, aplausos. Muchísimas gracias. Volvemos a nuestros lugares. A continuación, Itzel, otro momento más importante también en esa noche, la entrega de tu anillo y aretes, que será entregado por el señor Javier Zurita e Irma López. Fuerte los aplausos para recibirlos. Antes de, por favor, uno de cada lado. Antes de, uno de cada lado para la foto del recuerdo, gracias. Gracias, ahora sí empezamos. Empezamos cada uno a hacerle entrega. Señor Javier, un poquito más a su costado. Ahí estamos, gracias. Estamos viendo la postura de esos elementos más suscitados aquí en este gran salón. Y estamos listos, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para despedirnos, mi gente. Bueno, Itzel, poquito a poquito te estás llenando de grandes elementos para ti en esa gran noche. Viene a continuación la entrega, ahora sí, de tu esclava, y es entregado por el señor Faustino Salvador y Verónica Harkin. ¡Aplausos! ¡Los aplausos, aplausos! Antes de, por favor, uno de cada lado para la foto del recuerdo, gracias. Y estamos listos, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Y un evento, señorita Itzel, yo creo que es el anhelo de todas las quinceañeras, porque siempre se recuerdan, voy a recibir regalos, muchos regalos, pero el más grandioso, tu regalo sorpresa. Que a continuación seas entregado por tus padrinos, el señor Rodrigo Hernández y la señora Reina Zamorano. ¡Aplausos, aplausos! ¿Por dónde los tenemos? ¿Por dónde tenemos ese grandioso y gran regalo sorpresa para la señorita? Vamos.
vamos a estar viendo ahorita grandes sorpresas, Itzel, para ti. Sorpresitas que fueron elegidas exclusivamente para ti. Ahí los tenemos arribando a esta pista de baile. Fuerte los aplausos, mi gente, aplausos. Y vamos a ver dónde está situado ese regalo sorpresa. De aquel lado lo tenemos, gracias. Bueno, antes de, por favor, uno de cada lado. Y situamos el regalo sorpresa, por favor, de paso. Antes de, la foto del recuerdo, por favor. Estamos listos. Ahora sí, Itzel, ¿quieres ayuda? ¿Te levantas? ¿O qué hacemos? Ok, ella quiso levantarse. Vamos a ver la abertura de este gran regalo sorpresa que te tienen preparado para ti, Itzel. Voy a ocupar la mesita. Sí. Gracias. Y ahí estamos viendo esa apertura de ese regalo sorpresa, por supuesto, para nuestra querida quinceañera en esa noche. Poco a poquito está viendo esos regalitos. Ese gran regalo, mientras nosotros estamos alistando todas las sorpresas que hoy en esta noche van a suscitar para, por supuesto, para el cautivo de todos ustedes. Poco a poquito, Itzel, ahí tienes la ayuda de tu padrino. Si necesitas ayuda, vamos, con confianza, dinos, y ellos te pueden ayudar también. Vamos a ver qué contiene, vamos a ver. Bien selladitos de regalito, porque no querían que se abriera, porque es, obviamente es sorpresa. Vamos a ver, y ahí vamos, globitos y más globos. Vamos a ver qué más contiene debajo de todos esos globos, señorita. El primer regalo, ahí lo muestra, por supuesto, una paleta de pintura de sombras. Ahí los tenemos, ¿cuántas te van a hacer en ese nuevo comienzo de tu vida? Pero vamos a ver qué hay más. Ahí tenemos ropa, una mudada de ropa muy veraniega, por supuesto, para que cambies tu closet. Y ahí tenemos más pinturas, más sombras, para que siempre estés tensa y delicada de tu rostro. Hay más cosas, Itzel, hay más cosas para ti. Y ahí tenemos, no puede faltar también la planchadora. Claro que sí, una plancha de pelo para que siempre estés hermosa con tu cabellera. Hay más. Y más pinturas. ¡Aplausos, mi gente, aplausos! Y ahí vemos accesorios exclusivos de toda una señorita. Y ahí muestra, ella nos muestra todos esos regalitos que les tienen preparados para ella. Todos ansiosos y curiosos también por saber qué más hay dentro de esa caja. Poco a poquito, Itzel, poco a poquito llegamos a otra sorpresa, pero esta sorpresa es más grande que las anteriores. Sean pequeñas o sean grandes, todos esos regalos te los están dando con todo amor y cariño para ti. No importa el valor, sino el cariño y el amor que te tienen hacia ti. Vamos a ver. Y ahí tenemos más globos, más confetito, ni modo, Itzel. Te tocó otra caja más por abrir, pero antes, bueno, ahí nos muestra una blusa para que renueves tu closet.
y más pinturas, creo yo, creo que sí, más pinturas. Más ropa, más vestuario. Y ahí tenemos, por supuesto, no pueden faltar las brochitas. Y vamos a ver esa tercer caja, Itzel. Vamos a ver si dentro de esa caja hay otra caja más. La curiosidad, mi gente. Vamos a ver. Itzel está más que contenta, feliz de estar aquí todos, de estar aquí reunidos como ella, reunidos viviendo estos momentos, grandes momentos inigualables, momentos de felicidad. Momentos de un sueño real. Y ahí vemos más ropa, claro que sí. Más ropa. Y vemos otro más. Y ahí tenemos un bolso de fiesta. ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplausos, mi gente! ¡Aplausos! Aún hay más. Me parece que te están diciendo, Itzel, que aún hay más. Globos, más globos, claro. Más globos y más globos, pero busca más, más a fondo. Tú me enseñaste a hablar entre tus brazos. Y vámonos, que encontró Itzel. Un celular, por supuesto, para que renueves todas tus redes sociales, para que renueves, obviamente, tu celular. Así es que los aplausos, mi gente, aplausos. Todos estos regalos para ti, precisamente en este gran día. Ahí estamos, jóvenes chambelanes, un favor grande, si nos ayudan por favor a recoger algún poquito de estos artefactos y ponerlos en la caja nuevamente para proseguir con este programa. Los aplausos, mi gente, fuerte los aplausos. Muchísimas gracias, chambelanes. Obviamente, muchísimas gracias también a los padrinos de ese gran regalo sorpresa para nuestra reina de esta noche. Y estamos listos. Y bueno, mi gente, ya tenemos reina en esa noche. Y ella es la señorita Itzel, haciendo su primer pasarela como toda una reina. ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplausos! Aquí la tenemos radiante como una estrella, irradiando luz propia como debe de ser. Bueno, Itzel, la gente no nada más me quiere escuchar a mí en esta noche, sino que también quiere escuchar de ti, y necesitamos saber cuáles son tus primeras impresiones de esta gran tu noche de gala. Thank you. Y bueno, con un nudo en la garganta, un fuerte aplauso, por favor, aplausos para nuestra festejada. No es fácil, Itzel, no es fácil estar hablando aquí. Y como es tu día, obviamente con un nudo en la garganta, pero bueno, las cosas pasan por algo. Así es que este momento que llega a continuación, otro momento inolvidable, otro momento de una gran persona que tú sabes quién es, una persona fuerte, una persona que también tiene su lado noble, una persona que hay veces tiene regaños para ustedes, pero esos regaños son de suma importancia para que ustedes
sean de buenas personas. Me refiero a continuación y recibamos con fuertes aplausos a su padre, el señor Jaime Los Aplausos. Bueno, señor Jaime, antes de, por favor, nerviosito, un poquito, los aplausos, mi gente, aplausos. Aplausos para que él esté en confianza, está con su gente, está con su familia, señor Jaime. Y bueno, el momento se llegó. Pero antes de él, le tengo que preguntar, ¿tiene algunas palabras en específico para su hija en esa noche o se reserva? Se reserva, decisión respetada, y con ustedes en la pista de baile, Vals, con el papá, Jaime, Eichel, aplausos. Y aplausos, aplausos, mi gente. Una persona que aparte, ya lo tengo que decir, que aparte de ser tu mamá, quiero que la consideres de hoy en adelante y por siempre como una amiga confidencial, una amiga que puedes confiar en todo. Me refiero, y fuerte los aplausos para la gran señora de la casa, la señora Victoria Aplausos. Y estamos en su momento, señora Victoria, antes de algunas palabras en específicamente a su hija, o se reserva. ¡Fuerte los aplausos, mi gente! ¡Aplausos! Para ti, pero yo siempre estaré para ti.
Siempre seré tu madre y tu amiga. Puedes contar conmigo. Fuerte los aplausos y bueno, con esa imagen los dejamos en la pista de baile. Vals con la mamá Victoria. ¡Eche el aplauso! Especialmente para ti, señorita Itzel. Itzel, ¿algunas palabras también para tu mami en esa noche o te reservas? Claro que sí. Muchísimas gracias, señora Victoria. Por favor, retornamos a nuestros lugares porque, bueno, viene otro momento importante, Itzel. Estamos llenos de momentos en esta gran noche porque así debe de ser. Me refiero a continuación el vals con los abuelitos. Los quiero, por favor, a centro de pista al señor Serafín y la señora Rafaela. Fuerte los aplausos para recibirlos a ellos dos en esta pista de baile, por supuesto, con su nieta. Ambos eligieron una canción para ti, contigo, para bailarla uno a uno. Antes de, por favor, uno de cada lado, señora Rafaela, adelante. Antes de la foto del recuerdo con ustedes dos. Foto con ustedes porque los abuelitos son los maravillosos, las maravillosas personas que debemos de tener, que debemos de tener todos. ¡Aplausos, mi gente, aplausos! Son como unos segundos padres. Y bueno, señora Rafaela, con usted vamos a iniciar. Señor Serafín, si me permite, a fondo de escenario, por favor. Vamos a fondo de escenario. Sammy, y yo le vuelvo a llamar en qué momento. Quítate. Así es que, Sammy, en esta gran pista de baile con ustedes, la señora Rafaela, ¡eche el aplauso! Quítate, tengo mi cámara ahí, no puede, ¿entiendes? ¡Ey, no! ¡Ey, Sammy! Aquel Dios me ha concedido el orgullo
volvamos a fondo de escenario a su lugar. Muchísimas gracias, los aplausos, mi gente, los aplausos. Gracias a ustedes, estamos aquí reunidos. Itzel, hay unas personas a lo lejos que están, quizás están viendo ahorita en vivo, están viendo estos momentos. Unas personas también que te quieren mucho, que desde lo lejos no pudieron estar aquí contigo, pero ellos desde allá están con todo el corazón aquí contigo y desde allá también están, te están echando porras. Me refiero y les mandamos un gran saludo a la mamá de tu mamá, tu abuelita, la señora Librada Santos. Fuerte los aplausos para ella. Un saludo, saludo hasta donde nos está viendo, gran señora, también. También a sus tíos, a tu tío Herminio López y Jorge López. Fuerte los aplausos para ellos también, mi gente, que nos están transmitiendo y viendo en este gran momento. Bueno, están los saludos, pero ahora vamos a continuar. Proseguimos con el vals familiar. Para eso, pido la presencia centro de pista a tu chambelán oficial, el joven Nicolás. Los aplausos, mi gente, aplausos. A que inicie ese gran vals familiar. Así es que con ustedes, vals familiar, aplausos. Y a manera de lista, y empezamos por el señor Jaime Salvador y la señora Victoria López, aplausos. Foto de recuerdo, Nicolás. Ahí estamos, gracias. A continuación, Nicolás Salvador y Carmen Vázquez. Gracias. Vamos, que hay que celebrar. Foto de recuerdo, Isel. Jóvenes, foto para el recuerdo, gracias. A continuación, Javier Zurita e Irma López. Gracias.
continuación el señor Eugenio Vázquez y la señorita Judith Baltazar. Gracias. Aplausos, aplausos. Foto de recuerdo, Itzel, gracias. Nicolás, foto de recuerdo. A continuación, Rodrigo Hernández y Reina Zamorano. Aplausos, aplausos. Del máximo juez, del divino creador. Voy a suplicarle que por tu inocencia te sentencia a ser de sus caminos. Y cuando él decida que no te va a matar, tengo fe en que sea la mala. Foto del recuerdo, por favor, Itzel. Foto del recuerdo, Nicolás. Gracias. A continuación, Severiano Zurita y Andrea Cruz. Foto de recuerdo, por favor, foto de recuerdo. Itzel, gracias. A continuación, Rafael y Catalina Méndez. Vamos, ya no hay que esperar. Por supuesto, los aplausos, los aplausos. Vamos, por mí están tocando este vals del amor. Y bueno, de aquí en adelante la invitación es extensa para todos. Las demás personas, familiares y amigos especiales gustan pasar a bailar con la señorita, por supuesto, se la está esperando. La invitación es extensa. Quinceañera en esta gran noche. Invitaciones extensas.